¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a la fiesta del fútbol de salón. Hoy la segunda fecha del torneo profesional de microfútbol aquí en la ciudad de Ibagué, Coliseo Cubierto, entre el equipo Real Cafetero y el equipo Tolima Ciscafé. Lo invitamos acá a través del canal CNC. Disfruten de todas las emociones, todos los pormenores de este importante compromiso aquí en la capital musical de Colombia. Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a la fiesta del fútbol de salón, a la fiesta del microfútbol. Hoy, desde el Coliseo Cubierto de la ciudad de Ibagué, para el compromiso, la segunda fecha, la quinta Copa Profesional de Fútbol del Salón, entre los equipos Real Cafetero, que oficia como visitante la noche de hoy, y el equipo Tolima Ciscafé. 10 hombres en el campo de juego, 5 probando, uniforme verde con la B amarilla en el pecho, Real Cafetero, uniforme negro con una raya gruesa sobre el pecho o su extremidad superior e inferior, blanca para el equipo de Tolima Ciscafé. Hombres que van a sacar precisamente el equipo tolimense. Los 5 inicialistas del equipo Tolima Ciscafé: Félix Villa, los 3 palos. Bayan Vera con el 8. Jason Rodríguez con el 9. Con el 17, Adolfo Rodríguez. Y con el número 18, Nilson Ibarra. El equipo Real Cafetero con Diego Moreno, los 3 palos. El popular Candonga. Johan García con el número 10. John García, el número 19. 17, Johan Nieto. Y 8, Julio Leal, señoras y señores. Y arranca el compromiso aquí en el Coliseo Cubierto de la capital musical de Colombia. La pelota la tiene John García, teniendo atrás para que venga para Diego Moreno. Diego Moreno como último hombre, prepara el disparo, prepara el disparo al marco. La pelota se va sobre la línea final, señoras y señores. Y el saque de portería para el equipo local, para el equipo de Tolima Ciscafé, señoras y señores. Va a sacar Félix Villa por intermedio del equipo tolimense. Va rodando, jugando cortico para que venga por el sector derecho del campo. Iba haciendo muy bien. Tiene abriendo sobre el sector derecho, donde viene recibiendo muy bien la pelota Rodríguez. Es el jugador Adolfo, que va entregando por el sector izquierdo para que venga detrás, apoyando muy bien el Ampera. Nuevamente por el sector izquierdo, recuperando muy bien de atrás, lo va haciendo. Ese es el jugador Leal, haciendo la individual. La pelota se va sobre la línea atrás, reposición de costado para el equipo tolimense. Primera de cambio, señores y señores. Pelota que viene recepcionando el jugador Vera. Vera que tiene balón, ahora deja para que venga de atrás el jugador Rodríguez, abriendo sobre el sector derecho nuevamente para que venga apoyando. De atrás lo va haciendo el jugador Nicho Ibarra. Ibarra jugando sobre el sector derecho del campo, donde viene tranquilamente recibiendo el jugador Adolfo Rodríguez, dejando para que venga de atrás, tocando de última distancia el jugador Jason Rodríguez. La pelota viene detrás, muy bien para Leal, al marco de pierna izquierda. La pelota se va sobre la línea final, señoras y señores. Tocaba en última instancia el jugador tolimense. Y el saque de esquina para el equipo Indiano Real Cafetero, 0-0. Marcador transmite CNC, Canal 18 de Global Televisión Comunicaciones. La pelota, golpe de cabeza de atrás nuevamente, llegaba por el centro con peligro el jugador Johan García. Y el saque de portería que va haciendo precisamente el equipo tolimense por el sector izquierdo del campo, dominando, protegiendo la pelota. Y va haciendo el jugador Rodríguez. Jason entregando nuevamente para que venga de atrás, apoyando el jugador Adolfo. Adolfo metiendo por el centro del campo. La pelota no llegaba Jason, y el balón a las manos de Moreno, jugando cortico para que venga por el sector derecho. Leal entregando para Johan Rodríguez, para Leal haciendo el sector izquierdo, dominando desde atrás, rechazando muy bien la pelota el jugador Jason Rodríguez. Y el balón sobre el costado, va a sacar sector izquierdo del campo. Desde atrás la pelota viene quedando para que venga para John Rodríguez, apoyando sobre el sector izquierdo para que venga Leal. Leal es que tira la pelota por el sector izquierdo del campo. Leal con el balón, cambiando de frente, donde está Johan García. Nuevamente buscando por el sector derecho, no alcanza a llegar Leal. La pelota se va totalmente desviado. Saque de manos que va a hacer el equipo Tolima Ciscafé.
La pelota viene rodando el área grande, donde viene desechando muy bien Adolfo Rodríguez, entregando de atrás para que venga para Jason. Jason para Villa. Villa filtrando por el centro, muy bien recuperando de atrás, lo iba haciendo el jugador John García. Se mete John García al marco, desde por el centro, el marco. Llegaba Leal, señoras y señores. El rechazo lo hacía primero Villa. La pelota del costado contra John Rodríguez por el centro, va a llegar. Tranquilamente va llegando Villa, se lleva la pelota. Primera escaramuza del compromiso, 0-0 el marco. La pelota va llegando Medellín. Jason entregando atrás para que venga. De atrás Ibarra. Ibarra perdiendo con Rodríguez. Ojo Rodríguez. 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 No, señor. Se engolosina con la pelota. Lo hay que le recepciona el balón. Ibarra por los costados que lo va Jason. Rechazando medio. Lo dice Johan García. Pelota a las manos de Félix Villa, quien se lleva el balón sin problema alguno. Y el saque es para el equipo de Tolima Ciscafé. Pelota para el sector izquierdo. Va llegando Jason. Jason Rodríguez con el balón. Se le va demasiado largo. Abandona el terreno de juego. Saque de costado para el equipo Real Cafetero. John Rodríguez por el sector para Johan García. De pierna izquierda el balón se va totalmente desviado. Y es saque de portería. Nos vamos a ver qué indica para el equipo de Tolima Ciscafé. Va a sacar Felipe Villa, entregando, jugando cortico para Jason. Jason Rodríguez, nuevamente para Villa. Villa tira el balón, va a abrir sobre el sector izquierdo, señor. Va entregando para que venga, recepcionando muy bien Vera. Vera se va apoyando atrás en Adolfo Rodríguez. Nuevamente para Jason, se va la pelota, abandona el terreno de juego y saque de costado para el equipo Real Cafetero. Pelota para Leal, rechazando el balón. Señoras y señores, estos son los empresarios que respaldan ese proceso y la transmisión del equipo Real Cafetero. Pelota le viene jugando nuevamente el equipo Real Cafetero. Balón sobre el costado contrario. Saque lateral que va a ser el equipo de Tolima Ciscafé. Pelota para Félix. Entregando para que venga detrás Jason. Jason Rodríguez sobre el balón. Sector izquierdo del campo se prepara. Va a llegar sobre el centro. Boyal muy bien. Rechazando la pelota. Lo hacía Moreno. Saque de esquina para el equipo local. Lo hace precisamente Jason Rodríguez. Sector izquierdo del campo. La deja para que venga su compañero de equipo. Sí, señor. De atrás lo iba jugando. Era Vera entregando para Jason, abriendo sobre el costado derecho para que reaccione muy bien Adolfo. Adolfo Rodríguez buscando por el centro, la pelota va cayendo detrás. Ojo, llega por el centro izquierdo, trataba de partir por este costado. El jugador Moreno rechazaba la pelota cuando entraba por este costado el señor Johan Nieto. La pelota la tiene nuevamente para que venga para Jason. Jason por el sector izquierdo atrás para que venga muy bien para Adolfo. Adolfo Rodríguez prepara un disparo, recuperando media, lo iba haciendo John Rodríguez. La pelota quedando para que venga el balón para Felipe Villa. Es quien tiene la pelota ahora, jugando largo el balón, se va sin destino alguno. Y el saque de puertas para el equipo Real Cafetero. Pelota acá llegando muy bien para John Rodríguez. Va perdiendo, recuperando, está muy bien. Ahora el de Johan Nieto al marco. La pelota se va sobre la línea final, señoras y señores. Tremendo impacto el del jugador Johan Nieto, y el balón por poco y se cruza en el marco contrario. Pelota por el centro, la pelota acá atrás al marco, pelota en el palo. Pelota en el palo, señoras y señores, y se salva Real Cafetero. Dos toques para llegar al arco contrario. Inició la jugada Nixon Ibarra, recibió el jugador Rodríguez y el balón sobre el travesaño. La pelota la tiene Johan Nieto, tiene el balón ahora en su propio territorio, rechazando el balón. Se va sobre la línea lateral. El saque es para el equipo de Real Cafetero, señores y señores. Johan García para Moreno. Diego Moreno es quien tiene la pelota ahora. Impulsando, buscando muy bien la pelota para Johan. Johan viendo por el sector izquierdo. Está Leal. Leal tiene la pelota para el sector izquierdo. Nuevamente para Johan. Leal. Al marco. Johan. Gol. Cafetero, señores.
Johan García. Camisa 10, señoras y señores. Y el marcador, Real Cafetero lleva 1, Tolima Asís Café 0. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Pelota que jugará el equipo Real, que mete el gol sector izquierdo del campo. La tremenda Johan García, muy bien Johan García abriendo por el sector izquierdo. Ojo con Leal, ojo con Leal. Leal se le quedaba la pelota, la regresaba muy bien Villa. El balón se va sobre la línea lateral. Leal enfrentando de mano a mano Villa, gana el cancerbero tolimense. Y el marcador 1-0 a favor del Real Cafetero. La tiene el jugador Nieto. Nieto abriendo por el sector derecho para que venga para Johan García. Nuevamente el balón por el centro del campo. Entrega mala, viene recuperando ahora de atrás y va llegando. Muy bien el rechazo, va llegando para que venga para Johan. Johan. Ojo, prepara el disparo Johan. Ya para que venga el marco. ¡Gol! 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 Cafetero, señores. Julio Leal, camisa 8, señoras y señores, coloca el marcador 2 para Real Cafetero, 0 Tolima Asís Café. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Bueno, señoras y señores, regresamos para el compromiso. Aclaramos que la anotación, la segunda anotación fue del jugador John Rodríguez del equipo de Real Cafetero. John Rodríguez, camisa 19, camisa 19, el autor de la segunda anotación que tiene ventaja. Es John Rodríguez, número 19, quien hizo la segunda anotación para el equipo de Real Cafetero. Ahora sí se reinician las acciones, señoras y señores. Sacando sobre el sector izquierdo y detrás, bien impactando de bien echar la pelota para Moreno. Entregando la mente para John Rodríguez. El balón ahorita por el sector izquierdo, recuperando a medio. Lo hacen Jason Rodríguez. La pelota la tiene muy bien Jason Rodríguez, jugando por el centro, donde está el jugador también de Rodríguez a Rodríguez. La pelota media vuelta, deja para que venga de atrás, ingresando Reño con el balón para el equipo del Cafetero. Este para Rodríguez, Rodríguez para Nieto. Nieto tiene el balón, continúa protegiendo la misma. Va a abrir hacia la individual, muy bien para que venga para Reño. Entregando más, la pelota va recibiendo, rechazando por el sector izquierdo. Es el recién ingresado para el equipo de la visita, John Martínez. Pelota al marco y el balón se va sobre la línea final, señores y señores. Saque esquina para el equipo Asís Café. La pelota cayendo detrás, rechazaba primero Reño. El balón viene quedando nuevamente para que lo saque de atrás Jason. Jason Rodríguez apoyándose en Felipe Villa. Nuevamente para Jason Rodríguez con el balón sobre el otro sector. Tiene Adolfo Rodríguez, se va apoyando en él. Es quien sale por este costado. Muy bien nuevamente para Jason. Va rechazando la pelota primero el jugador Johan Nieto del equipo Real Cafetero. Va sacando de atrás Jason. Entregando atrás para el recién ingresado el jugador Vázquez. La pelota nuevamente por el sector derecho. El balón va a caer por el centro. De atrás va llegando sobre ella el jugador, el recién ingresado, el jugador Martínez. Va cayendo y falta. Falta de parte del jugador Diego Herreño. Y en la segunda para el equipo Real Cafetero. Va a cobrar el equipo Tolima Asís Café. 2-0 de marcador, gana el equipo Real Cafetero. Anotaciones de Johan García y el jugador John García. Va a cobrar
John Martínez, señor, 5 segundos, no ejecutó. Y ahora el balón para el equipo Real Cabetero, va sacando John, entregando para Johan. Ojo con Johan Nieto, tiene el balón, continúa con ella, se va abriendo para John Martínez. Se corría Diego Herreño, el balón se va sobre la línea final, el saque de portería lo haciendo el equipo de Ciscafé. Pelota por el sector izquierdo del campo, viene haciendo el enganche, entrega mal, recuperando Herreño. Herreño por el sector izquierdo del campo, protegiendo la pelota, atrás para Moreno, el cancerbero del equipo quindiano, buscando por el sector izquierdo el balón de la mano de Villa, entregando para que venga sobre el costado izquierdo, era el jugador Cristian Vázquez, pero el balón abandona el terreno de juego. Y el saque de costados para el equipo Real Cabetero. Johan Nieto por el centro, Herreño, se le queda el balón, recuperando por el centro Jason Rodríguez, atrás para su arquero Villa. Sale sin ningún problema Villa, buscando por el centro, donde está muy bien ubicadito allí el jugador Guerrero. Guerrero abriendo por el sector izquierdo, llega Jason Rodríguez, rechazando primero Herreño, el balón sobre el costado, saque lateral para el equipo del Tolima Ciscafé. Señoras y señores, estos son los patrocinadores que creen en el proceso del equipo Real Cabetero. Bueno, señoras y señores, juega el equipo Real Cabetero, más de 5 segundos para el arquero guineano, el balón es para el equipo Ciscafé, va a sacar John Martínez, el balón lo jugando por el centro, donde está muy bien ubicadito el jugador Guerrero, Guerrero por el centro, prepara el disparo a caer, y es falta, y se gana la tarjeta amarilla, el jugador del equipo Real Cabetero, Jonathan Arandio, el recién ingresado Jonathan Arandio, y es la tercera para el equipo Real Cabetero. Va a cobrar frente a la pelota, estaba Dani García. Dos hombres, Arandio y García. Para el equipo Real Cabetero, que ahora solamente Arandio. Le va a pegar por el otro costado Cristian Vázquez para el equipo Tolima Ciscafé. Va a impulsar el balón, tremenda asistencia la de esta noche. Gran asistencia del público para esta segunda jornada. La pelota al marco, muy bien. Espectacular Diego Moreno, meando sobre la última línea. Saque de esquina para el equipo local. Va jugando por el centro, llegaba de golpe de cabeza el jugador Guerrero y el balón se va sobre la línea final. Va a sacar de portería Moreno, buscando por el centro, entregando mal. La pelota la va ganando a medias desde atrás el jugador Arandio. El balón sobre la línea lateral. El balón atrás para Guerrero, jugando por el sector izquierdo para Jason. Ahora entrega muy bien, jugando cortico para que venga detrás Vázquez. Vázquez tiene el balón, entregando mal, el saque para el equipo de Ciscafé. Lo va a hacer precisamente Jason Rodríguez, número 9. Se va apoyando atrás en Felipe Villa. Felipe Villa, arquero del equipo local. Felipe Villa se siente entregando por el sector izquierdo. Está muy bien Guerrero. No entendía la jugada el señor Jason Rodríguez. El balón sobre la línea lateral. Va sacando el equipo Real Cabetero. Llega desde atrás, interceptando el balón el Dani García. Ojo, el Dani García recuperando por el sector. Oh, la pelota al marco. Rechazando muy bien Félix cuando llegaba Herreño con peligro. Y el saque de esquina para el equipo Real Cabetero. Va a sacar de esquina el propio Herreño. Va a impulsar el balón. Pelota que va a caer desde atrás. Trataba de llegar el Dani García. Sí, señor. Va ganando el balón. Por el sector izquierdo se va a ir. Guerrero. Pelota para el centro. No llegaba Jason Rodríguez y el balón se va sobre el costado contrario. Saque lateral para Real Cabetero. Que gana 2-0, señores y señores. El balón viene siendo echado a medio atrás. Va cayendo para Herreño se va apoyando atrás para que venga para Arandio. Arandio entregando para John Rodríguez, quien rechaza la pelota. Y el balón es para el equipo Ciscafé. Va a sacar el equipo tolimense. Jason entregando atrás para que venga para Vázquez. Vázquez para su arquero Villa. Villa impulsando el balón. No alcanza a llegar sobre el mismo Omar Guerrero. Y el saque de costados para el equipo Real Cabetero. Señoras y señores, va a sacar el arquero Diego Moreno. Entregando, jugando cortico para que venga detrás John Rodríguez, el autor de la segunda anotación. Tiene la pelota ahora. Rechaza y el balón se va sobre la línea lateral.
La pelota viene quedando atrás, golpe de cabeza, trataba de llegar sobre Villa Guerrero, recuperando el Reño y el balón sobre la última línea, saque de esquina para el equipo local. Lo va a hacer Cristian Vázquez, entregando atrás para que venga para Jason. Jason Rodríguez con el balón, enfrentando la marca de Arandio. Tiene el balón ahora, se va pasando atrás el arquero Felipe Villa. Ojo con Villa. Prepara el misil, el balón golpea en última instancia al jugador John Rodríguez y el saque de esquina para el equipo tolimense. Lo va a hacer Jason Rodríguez, pelota cagando, lo mete por el sector izquierdo, entregando, se le iba la pelota, no alcanzaba a manejarla John Martínez y el saque de costado para el equipo algavetero. Herreño entregando para que venga, ya está dominando John Rodríguez, la va perdiendo con el jugador del equipo Siscafe. ¿Quién lo tiene ahora? Es el jugador Nixon Ibarra, entregando por el otro costado, donde está ubicado el jugador Vázquez. Entregando por el centro, va recuperando el Dani, haciendo el enganche. En última instancia rechazaba la pelota. Vamos a ver, señores, tiempo. Vamos a ver qué está pidiendo el señor. Vamos a ver si es tiempo porque queda resentido el jugador. Ya se va a recuperar el equipo de Alcabetero. Era el jugador, el Dani García. Señoras y señores, saque de esquina para el equipo Real Cafetero. Vamos a ver que no saque de costado. Lo va a hacer Jonathan Araño. Atrás para su arquero Diego Moreno. Estos son los patrocinadores que creen en, señoras y señores, el Dani. Estos son los patrocinadores que creen en el proceso del equipo Real Cafetero. Bueno, señoras y señores, va jugando el equipo Real Cafetero. Saque de costado que va a hacer el equipo local. La pelota la tiene es Medrano, entregando atrás para que venga boyando por el sector izquierdo. Y va llegando Vázquez. El rechazo primero del jugador Bustamante. Pelota la mete, golpe de cabeza. La pelota sobre el otro sector, no llega Martínez. Y el balón se va sobre la línea final. El saque de portería para el equipo de Real Cafetero. Balón por el sector izquierdo. Dominando Arandio, entregando para Moreno, impulsando el balón. Se va muy abierto, abandona el terreno de juego y saque de costado para el equipo de Siscafe. Pelota que va ganando por el sector izquierdo, donde está llegando Martínez. Martínez entregando cuatro cortico para que venga desde atrás Vázquez. El balón se va sobre la línea final. Saque de esquina para el equipo Real Cafetero. Herreño, la pelota Bustamante. El balón se va sobre la línea final. El saque lo va haciendo el equipo Siscafe. Pelota para que venga atrás, falta. En la cuarta para el equipo de Real Cafetero. Por intermedio de Diego Herreño. Va a cobrar el equipo Tolima Siscafe. Ya al frente el balón, John Martínez. Va a cobrar, señores y señores, de pierna derecha, jugando, abriendo por el sector derecho, donde está muy bien ubicado Vázquez tiene el balón. Nuevamente para Martínez. Martínez tiene la pelota para el equipo Siscafe. Entregando para Vázquez con el balón, haciendo la diagonal. Dos hombres de camino. Entregando para Jason para Vázquez con el balón. Para el equipo Siscafe por el sector izquierdo. Prepara el centro. El balón se va sobre la línea final. Y el saque de esquina para el equipo de Tolima Siscafe. La tiene Jason. La pelota en el palo. La pelota en el palo, señoras y señores. Y el balón sobre el costado contrario. El balón jugando. Pelota que va sobre la línea final. Saque de esquina para el equipo Siscafe. Va a ser
Martínez rechaza primero el jugador Arandio. La pelota viene al marco. Muy bien Martínez. Pero mejor aún el arquero Moreno. La pelota de Siscabe por el centro viene al marco. ¡Gol! ¡Gol! De Tolima Siscabe. El jugador Cristian Vázquez, número 2. Real Cafetero lleva 2, el equipo Siscafe 1. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Bueno, señoras y señores, hay penal. Señoras y señores, hay penal, 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 penal para el equipo Real Cafetero. Penal contra Johan Nieto, señoras y señores. Oportunidad para el equipo Real Cafetero. Tiro penal a favor del equipo Real Cafetero, señoras y señores. Va a cobrar el propio ofendido, Johan Nieto, número 17. Johan Nieto al marco. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Cafetero, señores. Real. El marcador. Real Cafetero lleva 3. Siscafe 1, es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Bueno, señoras y señores, regresamos. El marcado 3 para Real Cafetero, 1 para el equipo Siscafe. Llegó al límite de faltas el equipo Real Cafetero. Así que sí. ¿Ah? El equipo Real Cafetero sigue ganando 3 por 1, señoras y señores. Llegó al límite de faltas el equipo de Real Cafetero y por lo tanto de ahora en adelante cualquier tiro, infracción, será tiro libre a favor del equipo contrario. Que ha resentido el arquero Diego Moreno ya en postrimerías de la primera parte.
Bueno, señores y señores, se van a reiniciar las acciones. El equipo Real Cafetero gana 3-1. La pelota la tiene de atrás Leal, entregando para Moreno. Dispara al marco, la pelota se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo local. Va a sacar Villa, entregando cuadrático para Jason. Jason Rodríguez con el balón, sector izquierdo, atrás nuevamente para Villa. Villa va a abrir, no continúa con ella, por el centro continúa metiendo el balón para que venga de atrás. Él va para Guerrero, Guerrero por el medio, dos hombres, va recuperando muy bien el balón. Herreño sí tiene el balón para el equipo Real Cafetero, tiene la pelota ahora protegiendo la misma, disputándola con Guerrero. El balón se va sobre el lateral, en posición de costado para el equipo local. Pelota para Jason, Jason Rodríguez atrás se va apoyando en el jugador, era el recién ingresado. Es ahora quien la lleva, Vázquez, Vázquez por el sector izquierdo del campo, filtrando balón, la pelota llegando por el sector izquierdo, adentro, y rechazo, va ganando Bustamante. Bustamante, la pelota por el centro para Johan, Johan para Herreño, el balón se va a ir sobre el lateral, protegiendo la misma, tocando de distancia el jugador del equipo guineano, saca el costado para el equipo tolimense, la pelota por el sector izquierdo, ¡bum! Está Vera, Vera, Vera por el sector izquierdo para Real Cafetero, va ganando, y la pelota se va sobre la línea lateral. La posición de costado para el equipo local. La pelota la ganó Ciscafé por el sector izquierdo. Jason, Jason. Tiene el balón ahora, entregando, jugando cortico para que venga de atrás, apoyando muy bien el jugador Martínez. Martínez tiene el balón ahora, enfrentando la marca del jugador del Real Cafetero, para el balón por el centro. Muy bien, Moreno se lleva la pelota, Real Cafetero, Herreño, buscando por el sector izquierdo, Bustamante al marco, rechazando la pelota Villa, el balón marcando por el sector izquierdo. ¿Dónde está Martínez? Al marco, el balón se va sobre la línea final, saque de portería para el equipo de Real Cafetero, que sigue ganando 3-1. Pelota que va cayendo, llegaba Leal, el balón lo mete para Jason Rodríguez, tiene el balón para el equipo Ciscafé, metiendo por el centro, pelota que llegaba Guerrero y se va sobre la línea final, saque de portería para el equipo Real Cafetero, la va a hacer precisamente Moreno, Moreno entregando cuatro cortico para que venga para John Rodríguez. Nuevamente para Moreno, despachando de una, buscando a Johan Nieto. Balón en la mano de Villa. Villa va entregando, jugando cortico para Jason. Rodríguez tira la pelota ahora para el equipo de Tolimense, apoyando atrás. Y Martínez, Martínez nuevamente para Jason. Jason para Martínez, Martínez tira el balón ahora, filtrando, recuperando atrás. El jugador Arandio, 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 al marco. El balón rechazado por Villa. La pelota va recuperando el jugador. Es Jason Guerrero por el centro, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. El balón sobre el sector izquierdo, abandonó el terreno de juego y era Guerrero que llegaba para el equipo de Tolimense. Y el saque de costados para el equipo local. Jason Rodríguez tiene el balón ahora. Entrando el balón, bien acabado, muy bien recuperando. Johan García, abriendo por el sector izquierdo para John Rodríguez. John Rodríguez tiene el balón ahora. Entregando balón para el jugador Moreno. La pelota va siendo rechazada por Jason Rodríguez. Saque lateral que va haciendo precisamente el jugador Leal. Dando para que venga rechazando primero el jugador del equipo. La visita va a llegar. Falta. Y es tiro libre. Y se gana la tarjeta amarilla. Joan García. Tiro libre para el equipo del Tolima. Queda resentido. Queda resentido el jugador. Brian Vera del equipo tolimense va a cobrar, vamos a ver, Jason Rodríguez. Jason Rodríguez va a cobrar para el equipo del Tolima. Se retira todo el mundo, Jason Rodríguez del equipo Tolima Ciscafé. 3-1 el marcador, gana Real Cafetero, señoras y señores. Va a cobrar. Ya había llegado al límite de faltas el equipo quintiano, ahora va a cobrar Jason, Jason Rodríguez al marco, lo votó, señoras y señores, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó. Lo votó Jason Rodríguez y el marcador continúa 3 para Real Cafetero, 1 para el equipo de Tolima Ciscafé. Va sacando el equipo de Tolima, Jason Rodríguez. Jugando por el sector izquierdo, ¿dónde va Vera? Vera, Vera tiene el balón ahora por el sector izquierdo del campo, entregando Vera por el medio hombres. Abandona Walter Rebe con el saque, es para el equipo Real Cafetero. Lo hace precisamente el jugador
Juan García nuevamente para Leal. Leal tiene la pelota ahora, jugando por el sector derecho, buscando a Juan García. El balón se va sobre el lateral, reposición de costado para el equipo de Tolima Ciscafé. Lo va haciendo precisamente a Vera, buscando a Jason Rodríguez. Jason Rodríguez tiene el balón, jugando cortico para que venga de atrás apoyando. Era el jugador Martínez, Martínez nuevamente para Jason Rodríguez. Jason tiene el balón, por el centro probando, el balón se va sobre la línea final. El saque de portería para el equipo Real Cafetero. Moreno entregando para Johan García, nuevamente para Diego Moreno. Hace la individual por el medio sobre, entregando para John Rodríguez. Por el sector izquierdo lo alcanza a dominar Leal. El saque de costados para el equipo de localía, el equipo Tolima Ciscafé. Balón rechazado por John Rodríguez, disputando la pelota, cayendo sobre el tiempo de juego. Vamos a ver. El balón se va sobre el lateral, por el centro, va llegando Jason Rodríguez, prepara el disparo, haciendo el individual. Oh, que va recuperando Johan Nieto. Por el otro costado va Johan García al marco. Johan García, señores, vamos a ver. Queda resentido, sí señor. Leal del equipo Real Cafetero, queda golpeado sobre su nariz. Y al marcador, señores, 3-1 a favor del equipo Real Cafetero aquí en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Ibagué. Gana el equipo del Quindío. Real Cafetero va a sacar precisamente el equipo Ciscafé. Jason Rodríguez, sector izquierdo del campo. Es que tira la pelota ahora, abriendo por el sector derecho. Está recibiendo allí Martínez. Martínez jugando nuevamente para Jason. Hace el individual con ella. Va a cambiar de frente, recuperando a media. Lo iba haciendo el jugador Leal, la pelota. La pelota la va ganando nuevamente Bustamante. No, señor, era Johan Nieto quien llegaba sobre el balón para el equipo de Real Cafetero. Va a sacar sector izquierdo del campo. Vamos a ver, va a cobrar. Es la falta número 2 para el equipo de Tolima Ciscafé. Va a cobrar John Rodríguez. La pelota va quedando muy bien de atrás, entregando para acá por el centro. Leal al marco. La pelota se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo. La pelota la tiene Jason Rodríguez, buscando el sector izquierdo, que va llegando Guerrero. La pelota se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo Real Cafetero, señoras y señores. El marcador Real Cafetero lleva 3. El equipo Tolima Ciscafé 1. Y hay tiempo que pide precisamente el equipo guineano. Bueno, señoras y señores, retomamos para los minutos finales de este primer tiempo. La pelota la siendo rechazada por el equipo de Ciscafé. La pelota cayendo por el centro, falta y es tiro libre para el equipo. Sí, señores, falta para el equipo Tolima Ciscafé, tiro libre. Va tomando el balón, ahora es el jugador Omar Guerrero, número 19. A cobrar Omar Guerrero, toma impulso. 2 tiros libres. Es el segundo, el primero lo erraron. Ojalá corra igual certe este mismo. Este va a cobrar el mismo jugador tolimense. A cobrar, señoras y señores. Omar Guerrero. De pierna izquierda al marco. Lo tapó el señor Diego Moreno. El rechazo lo va haciendo Leal. Falta. Y a la tercera para el equipo Tolima, es que ahí se gana la tarjeta amarilla, sí señor. Muy bien Moreno. Espectacular. Moreno atajando el segundo tiro libre. Y el marcador 3-1 gana el equipo Real Cafetero.
Vamos a ver, se va a reincorporar. Sí, señor, llegará la tarjeta amarilla el jugador Jason Rodríguez del equipo Tolima Ciscafé. Va a cobrar en la tercera falta para el equipo tolimense. Va a cobrar Johan Nieto, autor de la tercera anotación del equipo Real Cafetero. Johan Nieto va a cobrar en su propio, en territorio contrario. Suena el silbato, entregando atrás para que venga para John. John García, entregando para Johan, este es apoyando a Moreno, despachando de uno a Moreno. El balón se va sobre el final, saque de portería para el equipo Tolima Ciscafé. Va sacando Félix. Vamos, el sector izquierdo, señores, y termina la primera parte, señoras y señores. El marcador en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Ibagué. 3 para Real Cafetero, 1 para el equipo Tolima Ciscafé. Bueno, señores y señores, retornamos para la segunda parte de este compromiso aquí en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Ibagué. Entre los equipos de Real Cafetero, que lleva 3, el equipo Tolima Ciscafé 1, a través del canal 18 de CNC Global Televisión Comunicaciones. Hombres al frente del balón, tenemos a John Rodríguez, tenemos a Julio Leal en el centro del campo para hacer el saque respectivo para iniciar la segunda parte, señoras y señores. También vemos allí sobre el sector izquierdo Johan Nieto, y arranca la segunda parte, señores y señores. Johan Nieto tiene el balón. Tiene la pelota ahora protegiendo el balón. Johan Nieto entregando malo por el centro. Viene al marco. Muy bien, Martín. La pelota al marco. ¡Gol! ¡Gol! De Tolima Ciscafé. Jason Rodríguez, camisa 9, señoras y señores, y el marcador se pone 3 para Real Cafetero, 2 para el equipo local Tolima Ciscafé. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Bueno, señoras y señores, el saque de portería para el equipo Real Cafetero lo va a hacer Moreno. Entregando cuando cultivo para Leal. Julio Leal tiene la pelota por el sector izquierdo. Nuevamente está apoyando Moreno. Moreno tiene el balón. Despachando pierna derecha. Pelota que va echando de golpe de cabeza por el jugador Guerrero. Saque de costado para el equipo Real Cafetero. Va a sacar John García. Entregando para Moreno. Despachando pierna derecha, el balón se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo Tolima Ciscafé. 3 por 2 el marcador, señores y señores. Gana el equipo quindiano de Real Cafetero, señoras y señores. La pelota de Villa, entregando cuando para Jason. Jason abriendo para Guerrero. Guerrero entregando por el sector izquierdo, nuevamente para que venga Jason Rodríguez. Abriendo por el sector derecho, donde está Martínez. Martínez tiene el balón para el equipo tolimense. Buscando sobre el sector derecho para que llegara el jugador Ibarra, pero el balón se va sobre la línea lateral. Saque de costado que va a ser John Rodríguez, se va apoyando Johan García. Johan García tiene el balón de pierna derecha, se va apoyando en el jugador Leal. Leal nuevamente para Johan García. Johan García se va apoyando sobre el sector izquierdo, donde está John Rodríguez. Filtra el balón nuevamente para Leal. Leal media vuelta, Leal va cayendo. No sanciona nada ni el árbitro, y el saque de costado para el equipo Tolima Ciscafé. Sector izquierdo va saliendo por allí Jason Rodríguez. La pelota por el otro costado, donde va llegando al apoyo, es el jugador recién ingresado para el equipo local. La pelota nuevamente. Leal. No, señor, Leal se engolosinó con el balón y se pierde la oportunidad clara para el equipo Real Cafetero. Cuando en buena disposición llegó por el sector izquierdo, enfrentando la marca del arquero Villa, y en última instancia ganó el equipo tolimense. El saque lo va a hacer precisamente Moreno, entregando cuando lo para Johan Rodríguez. Johan García entregando el balón nuevamente para Moreno. Moreno por el sector derecho para que venga muy bien John Rodríguez. Bien, John García, la pelota de John García, y falta y tarjeta amarilla
para John García, número 19 del equipo Real Cometario. Y la primera del segundo tiempo. Ok, en el primer tiempo se cobraron ya dos tiros libres. Afortunadamente, uno errado, el otro atajó Moreno y llegó muy rápido el descuento del 3x2. Y ojo, nos llenamos de falta otra vez. Va a cobrar sector izquierdo del campo. Frente al balón, el jugador Martínez. Muy cerca está Guerrero, sobre el otro costado Jason Rodríguez. Y en el centro está el jugador Montoya. Diego Montoya, el número 3. Vamos a ver, va a jugar el balón, sí señor, rechazando a media, lo deseando a la pelota. Diego Montoya se va apoyando en Villa. Villa siente la pelota ahora, buscando por el centro, rechazando. Primero lo hacía el jugador del equipo Tolimense. No, señor, ahora dice el juez que es. Oiga, qué juez, qué juzgamiento tan regular, por no decir que malo de esta noche. La pelota la tira atrás Villa. Por el centro va cayendo para Guerrero. Guerrero tiene el balón. Entregando el balón. Recuperando muy bien de atrás. Lo va haciendo el jugador Leal. Leal tiene la pelota. Jugando cortico para que venga para John Rodríguez. Tiene el balón ahora. Se le va demasiado larga. La recupera desde atrás el jugador Montoya. El rechazo de Johan García. Y el saque de costado para el equipo local. Va sacando precisamente Diego Montoya. Atrás para su arquero. Villa va entregando para Jason Rodríguez. Jugando en cortico para que venga apoyando por el sector izquierdo. Iba el jugador Martínez. Martínez lo mete. Recibe la pelota ahora. Es quien tiene el balón. Martínez. Martínez tiene la pelota. Jugando en cortico para que venga atrás. Apoyando. Ya está lo haciendo el jugador Guerrero. Guerrero lo mete para que venga Jason Rodríguez. Apoyando nuevamente. Jugando en cortico para Martínez. Martínez por el sector derecho para Guerrero. Enfrentando la marca de Johan Nieto. Y en falta la primera para el equipo tolimense. Va a cobrar en su propio territorio Johan García, número 10 del equipo Real Cafetero, que sigue ganando 3x2, señores y señores. Coliseo cubierto de la ciudad musical de Colombia, la ciudad de Ibagué. Se le fue la pelota a Moreno y el saque de esquina para el equipo local. Guerrero de atrás rechazando, primero lo iba haciendo Johan García. Va quedando la pelota para que venga Leal. Leal, Leal, se lleva el balón, rechazando el arquero. Va entregando atrás para Johan, Johan, Johan al marco. Rechazando el balón, muy bien. Muy bien el rechazo de Villa. La pelota le viene llegando por el centro, recopilando, lo metió de atrás, lo va haciendo el marco. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Del Real Cafetero, señores. Y el marcador en el Coliseo cubierto. 4 lleva Real Cafetero, 2 el equipo Tolima Cis Café, señoras y señores. Y este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. La pelota la va jugando precisamente por el sector derecho del campo. 4x2, gol de Johan García, el autor de la cuarta anotación. El rechazo ahí cuando por el sector izquierdo. Saque esquina para el equipo. No sé quién indica, sino saque de portería para el equipo Real Cafetero. La pelota para Johan García, entregando nuevamente para Moreno. Moreno tira el balón, despachando de una para el contrario. Rechazaba a media, lo iba haciendo Guerrero. El balón abandonó nuevamente el terreno de juego. Y el saque de costado para el equipo Real Cafetero. Johan García ingresando el balón, va llegando para Nieto, por el centro va llegando Leal al marco. ¡Gol! ¡Gol! Del Real Cafetero, señores. Gol de Julio Leal, camisa 8. Y el marcador en el Coliseo cubierto de la ciudad de Ibagué. 5 lleva Real Cafetero. 2 el equipo Tolima Cis Café. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones.
La pelota la jugando nuevamente Real Cabetero. Johan García por el sector del centro. Jugando cuanto contigo para que venga atrás, apoyando muy bien. Lo iba haciendo el jugador. Nuevamente la cuadra. Para que venga Moreno. Moreno. Prepara el disparo al marco. El balón se va sobre el final. Saque de portería para el equipo local. Pelota que tiene Jason Rodríguez apoyando. Golecito izquierdo para que venga. Saliendo con balón dominado. Diego Montoya. Nuevamente para Rodríguez. Rodríguez tiene balón ahora. Enfrentando la marca de John García. Pelota al marco. Muy bien. Moreno enviando sobre la última línea. Y el saque de esquina para el equipo local. Lo va a hacer Guerrero. Guerrero por el centro. Golpe de cabeza primero de Reño. Abuelita a su compañero. Y por poco. Por poco. En jugada desafortunada de Reño. Volvió a habilitar a Guerrero. Pero desafortunadamente para el equipo local. El balón se va sobre el final. Afortunadamente para el equipo Real Cabetero. Y el saque es de portería para el equipo guineano. Diego Moreno, buscando el centro, recuperando desde atrás, lo va haciendo Martínez. Muy bien Moreno, de nuevo Moreno, espectacular señoras y señores. Moreno, doble atajada, cuando llegaba con todo Martínez, y muy bien enviando sobre la última línea. Velo que viene quedando, recuperando nuevamente para que venga Martínez. Guerrero, rechazando primero Johan García, que ha resentido el jugador guineano. Johan García, vamos a ver, sí señor, vamos a ver, ya se recupera, se reincorpora. Y el saque lateral es para el equipo local. Va ganando y atrás John Restrepo. Viene cayendo la pelota, impactando pierna derecha. Félix Villa. Saque de portería para el equipo de Real Cabetero, que gana 5-2, señores y señores. 5-2 el marcador. La pelota la tiene Johan García. Nuevamente para Moreno. Se enreda. Johan García rechazando el balón. Nuevamente la pelota para que va a Jason Rodríguez. Enredo un poco, va recuperando Johan Nieto por el centro, por el medio. Ojo para Johan. Llega primero el arquero. Se lleva la pelota. Va sacando por el costado derecho, donde llegaba muy bien el jugador Diego Moreno. El popular Candonga, que lleva la pelota a figura esta noche. 5 segundos. Balón para el equipo contrario. No puso el balón en juego el arquero guineano, y el balón corresponde al equipo Tolima Escafé. Jason Rodríguez por el balón, recuperando muy bien Diego Reño, haciéndolo individual, ganando primero, entregando el balón, balón contrario, que ha recuperado por el sector izquierdo, viene haciendo el individual, muy bien Johan García, espectacular señoras y señores. Una vez más Diego Moreno se lleva el balón con el peligro, y el marcador 5 para Real Cafetero, 2 para el equipo Tolima Escafé. Estos son los patrocinadores que apoyan el proceso de del equipo Real Cafetero. Bueno, señores y señores, se van a reiniciar las acciones en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Ibagué. Vemos muy molesto también al técnico del equipo local, el profesor Alfonso Espina, protestando también el arbitraje, los señores, hoy de rojo y blanco, que están impartiendo justicia en la noche de hoy. La pelota la va a sacar precisamente Moreno, entregando por el sector izquierdo para que venga, ya está impactando la pelota de pierna derecha, no llegaba John García, y el balón se va sobre la última línea. Saca tu sector izquierdo. Va saliendo Jason Rodríguez, que tiene el balón ahora. Dominando de pierna derecha, enfrentando a la marca de Nieto. Prefiere cambiar por el otro costado, donde está muy bien ubicado. Vera, entregando nuevamente para que venga de atrás el jugador Vázquez. Vázquez para Vera, entregando nuevamente para Rodríguez. Rodríguez entregando para que venga el jugador Vázquez. Vázquez para Vera, Vázquez nuevamente por el centro, va buscando. La pelota se va tranquila y mansamente sobre la última línea. El saque de porterías para el equipo de Real Cabetero. Va a sacar Diego Moreno, entregando, jugando contigo para el jugador García. John García para Moreno, despachando pierna derecha, la pelota a la mano del arquero Villa, entregando una por el sector izquierdo. Está muy bien ubicado allí el jugador del equipo de Siscafé. Quien la tiene ahora es Vera, rechazando el balón, lo iba haciendo primero Diego Herreño.
va entregando la pelota nuevamente. De atrás impulsando el balón, va llegando para que venga atrás Vera, entregando para Vázquez, Vázquez tiene la pelota ahora, Mauricio sobre el otro costado, allí está muy bien ubicado Jason Rodríguez, la pelota va recuperando, por el balón va John, John García, entrega para Johan, Johan abriendo el sector para Bonais, el popular Bonais, 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 Johan Nieto, y el balón se va sobre la última línea, pero golpea la humanidad del jugador John Pozo, número 5, hizo el saque esquina. Johan Nieto, ¡ay! Por favor, señoras y señores. Johan García, y es falta la segunda para el equipo Real Cafetero. Ingresa al campo Bustamante. Néstor Bustamante, número 6 para el equipo Real Cafetero. Va sacando Villa, entregando, jugando cortico para que venga de atrás apoyando. Jason Rodríguez por el sector contrario, va creciendo Vera. Vera si tiene la pelota ahora. Nuevamente para Rodríguez. Rodríguez con el balón. Va entregando, jugando cortico para Vázquez. Vázquez tiene la pelota. Entregando nuevamente para Rodríguez. Sobre el otro costado viene recibiendo Vera ahora. Vera es que tiene el balón para el equipo tolimense. Atrás va entregando nuevamente para que venga. Recuperando atrás Vázquez, 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 Vázquez. Va teniendo la pelota nuevamente para que venga el jugador Rodríguez. Jason Rodríguez. Filtrando la pelota, al rechazo le va quedando John García y el saque de costados para el equipo local. Va sacando el jugador Pozo. Muy bien tocado Bustamante, viéndose el otro costado. Atrás el balón para Jason Rodríguez. Jason Rodríguez tiene la pelota ahora, abriendo por el costado contrario, donde va apareciendo Vera. Vera filtrando la pelota por el centro para que venga, y atrás Pozo, Pozo para Vera. Vera tiene el balón abriendo por el sector izquierdo, haciendo la individual, prepara el disparo por el centro, va quedando para que venga el marco. Muy bien, Diego Moreno, señoras y señores, cuando en el mano a mano ganaba el balón a John Pozo, número 5 del equipo local. La pelota tiene Villa, entregando para que venga por el otro costado. Muy bien saliendo Vázquez. Vázquez tiene el balón, nuevamente por el centro para Jason Rodríguez. Jason Rodríguez tiene la pelota ahora, jugando cortico para que venga Vera. Vera para Rodríguez, Rodríguez tiene a su lado a Pozo. Previsela individualmente, abriendo por el sector derecho para que venga Vera. Vera ocultando la pelota, dominando, protegiendo, pero el rechazo lo hacía primero Bustamante. Y el saque de costado para el equipo de Tolima Siscafé. Balón que tiene precisamente Jason Rodríguez. Atrás se va apoyando en el jugador Vera. Este va entregando de una para que venga Vázquez. Vázquez tira la pelota, enfrentando la marca muy bien de Bustamante, dejando atrás por un costado para que venga Pozo. Lo protege la pelota, va saliendo por el sector derecho. Ojo, ojo, ojo con Bustamante, entregando atrás para que venga por el centro Bustamante. No, señor, se le quedó el balón a Bustamante, pero domina la misma, se le va sobre la línea lateral. Y se va a ganar la tarjeta amarilla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si la va a sacar. Sí, señor. Llama al jugador número 8, Brian Vera, y se gana la tarjeta amarilla el jugador del equipo tolimense. Va a cobrar, vamos a ver. Va a sacar de costado Jason Rodríguez. Balón a tierra. No, señor, va a sacar. Rodríguez se va apoyando precisamente en Vera, el recién amonestado. Nuevamente el balón para Jason Rodríguez. Tiene el balón ahora. Atrás va entregando para que venga Vázquez. Vázquez dominando nuevamente para Rodríguez. Se va demasiado larga la pelota. Y el balón sobre la línea lateral, señores y señores. Esos son los comerciantes que apoyan el proceso del equipo Real Cafetero. La pelota la jugadora, el equipo tolimense. Desde el sector contra va llegando muy bien Vera al marco. Martín, el jugador desde atrás llegaba Martínez, pero la pelota la rechazaba nuevamente Moreno. Y el balón sobre la línea lateral va sacando Bustamante. Pelota para Herreño. Herreño, oh, John García para que venga el Dani. Se caía el Dani García se iba sobre la última línea. Saque de esquina para el equipo del cafetero. Diego Herreño, pelota atrás para John García, tirando mal la pelota para que vea atrás Martínez al marco. Muy bien Moreno, espectacular Diego Moreno, señoras y señores, indiscutiblemente la figura de la cancha esta noche aquí en la ciudad de Ibagué. Bustamante tiene la pelota, dominando, protegiendo la misma, atrás se va apoyando Moreno, jugando cortico para acá, recibiendo muy bien John García, se le va demasiado larga la pelota. Evan lo va sacando desde atrás. Era Vázquez apoyando en Villa. Villa es que tiene la pelota ahora por el sector izquierdo. Viene apoyando muy bien Rodríguez.
Rodríguez nuevamente para que venga para Vázquez. Vázquez entregando para Rodríguez. Rodríguez para Vázquez. Vázquez tiene la pelota ahora. Buscando por el sector izquierdo. Había, está apoyando Vera. La recuperando Bustamante. Entregando para John García. John García tiene la pelota para Bustamante. Nuevamente por el centro del campo. Ahora para Moreno. Moreno para Herreño. Herreño va tocando. En última instancia la tocaba. Era el jugador Quindiano. Saque de costado para el equipo Tolima Siscafé. La pelota la va sacando Ibarra. Entregando atrás para que venga para el señor Martínez. Martínez para Ibarra. Ibarra sí tiene la pelota ahora para el equipo tolimense. Ibarra tiene el balón, entregando para Martínez. Martínez con el número de enfrentando la marca del Dani García. Nuevamente para Ibarra, recuperando la pelota para el Dani. El Dani va cayendo, falta. Falta contra el jugador Guidiano. Y es la segunda del equipo de Tolima Siscafé. Sector derecho del campo en su propio territorio, señoras y señores. Y va a cobrar Diego Herreño, el mago Herreño. De pierna derecha va a sonar el silbato, señores y señores, va a jugar. Pelota para Moreno al marco. Muy bien ubicado se encontraba Villa. De uno va sacando para que venga apoyando Vázquez. Vázquez para Rodríguez. Rodríguez tiene balón ahora. Enfrentando a la marca Bustamante. Filtra la pelota por el sector derecho del campo. Te va a llegar Martínez. No la alcanza a dominar. Y el balón se va sobre la línea lateral. La posición de costado que va a ser el equipo Real Cafetero. Y gana 5-2, señoras y señores. En la ciudad de Ibagué. Pelota para Bustamante. Tranquilamente vuelve a cambiar por el otro costado donde está Herreño. Herreño para Bustamante. De costado a costado el balón. Ahora va haciendo la individual. Bustamante va cayendo muy bien para Herreño. Herreño tiene el balón para Bustamante. Va a salir sobre el sector izquierdo. Va recuperando de atrás Martínez. Rechazando la pelota primero Leal. Y el saque de costado para el equipo Siscafé. La pelota la tiene precisamente sobre el sector izquierdo. Es Jason Rodríguez. La pelota la tiene ahora. Enfrentando la marca muy bien del Dani García. Y el saque de costado para el equipo Real Cafetero, señoras y señores. Va a sacar sobre el sector derecho sin ningún problema Bustamante. Diego Moreno es quien recibe ahora para el equipo del Quindío. Veando el balón, se va la pelota totalmente desviada. Y el saque es para el equipo de la ciudad de Ibagué. La tiene por este sector, trataba de llegar el jugador Martínez, pero saque costado para el equipo local. Va a sacar precisamente el jugador Martínez, entregando para que venga Rodríguez. Ahora se apoya en Ibarra. Ibarra nuevamente para que venga por el sector izquierdo. Era Martínez buscando por el centro del campo, donde trataba de llegar. Muy bien, perdiendo la pelota. Por el centro se va Leal. Leal es quien tiene el balón. Leal. Atrás, muy bien para Herreño. Herreño es quien tiene el balón, buscando por el sector derecho al Dani García. La tiene el Dani. El Dani media vuelta a su cuerpo, buscando por el equipo. Leal. Ahora para Bustamante. Bustamante apoyando a Moreno. Moreno enviando la pelota al marco. Se va totalmente desviado sobre el final. Y el saque es para el equipo local. La pelota la tiene Martínez entregando para Rodríguez. Rodríguez para Martínez. Martínez nuevamente para Rodríguez. Rodríguez el balón. Va a buscar por el sector derecho. Señor va ganando Herreño. Herreño filtrando para Bustamante. No era Leal quien trataba de llegar por este sector. La pelota va cayendo por el sector. Siendo el campo la tiene Martínez. Martínez. Atrás se va apoyando en Rodríguez. Rodríguez tiene la pelota para el equipo local. Atrás para Villa. Prepara el misil Villa. Pelota muy bien rechazada por Moreno. Y el balón en última instancia se va a devolver lateral. Reposición de costado para el equipo local que pierde 5-2 con el equipo Real Cafetero. La pelota la va ganando precisamente el Dani. Se va por el sector izquierdo de Bustamante, quien salía por este costado. El jugador Néstor Bustamante. Saque de portería para el equipo Real Cafetero. El balón jugando contigo para Leal. Leal para Moreno. Moreno sí tiene la pelota ahora. Busca por el sector izquierdo, buscando al Dani García. Demasiado larga la pelota, no alcanza a llegar. Y el saque es para el equipo tolimense. Sector izquierdo del campo. La pelota la tiene precisamente Ibarra. Va jugando para que venga de atrás. Entregando para Medrano. Medrano sí tiene el balón, protegiendo la pelota. Va ganando, perdiendo con Leal. Ahora recupera media Cerreño. Ahora sí Leal se hace el balón. Por el medio sombre va cayendo. Don Señor recupera la pelota para que venga de atrás. Apoyando es el jugador Rodríguez. Entregando para Villa, quien rechazando de pierna derecha. Abandona la pelota y el balón se va sobre la línea lateral de posición de costado para el equipo Real Cafetero, señoras y señores. 5-2 el marcador y esos son los comerciantes que ven en el proceso del equipo Real Cafetero. All right.
Sí, por eso. Bueno, señores y señores, se van a reiniciar las sesiones. John García entregando para Moreno. Moreno se tira el balón. Pierna derecha. Muy bien ubicado. Se encuentra Villa, quien se hace la pelota. Entregando, jugando cortico para que venga. Para Martínez, buscando a Guerrero. Al marco. Muy bien. Muy bien, Moreno. Miando sobre la última línea. Saque de esquina para el equipo Siscafe. Pelota ya ganando por el centro. Es Leal. Leal se tira la pelota ahora. Dominando, protegiendo sector derecho del campo. Él se tira la pelota ahora. Abandonó el terreno de juego. Y el saque de costado para el equipo. Vamos a ver quién sigue, ellos. Para el equipo de Tolima Escafe. Va ganando Herreño. Ojo, ojo, Herreño al marco. Muy bien, Villa. Desde atrás, rechazando el balón de Herreño. El balón de Herreño. El arco solo. Herreño. Y el balón se va sobre la línea lateral. Reposición de costado. Y que ha resentido el arquero del equipo local. El señor Félix Villa. Queda resentido. Y otra jugada más. De peligro, de riesgo con que llega el equipo Real Cafetero sobre pérdidas del equipo tolimense. Bueno, señores y señores, se van a reiniciar la sesión. El saque de costados para el equipo de la visita. En este momento que es Real Cafetero, Herreño, Herreño atrás para su arquero Diego Moreno. Candón, el popular Candón con el balón. Mete la pelota por el centro, va cayendo. Arremetida contra la humanidad del Dani García. Va sacando desde atrás. La pelota viene quedando. Trataba de llegar Martínez, pero el balón se va sobre la línea lateral de la posición de costado que va a ser John García. John García va entregando para que venga para Herreño. De una va sacando para el centro, para Leal, Leal para Herreño. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al marco! ¡Gol! 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 Real Cafetero, señores. Diego Herreño, camisa 3 y un marcador aquí en el Coliseo cubierto de Ibagué. 6 para Real Cafetero, 2 para el equipo Tolima Siscafé. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Gol para Tolima Siscafé. Gol de Nixon Ibarra, camisa 18. Y el marcador se pone 6 para Real Cafetero, 3 para el equipo Tolima Siscafé. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones.
Bueno, señoras y señores, va a sacar el equipo de Tolima Esquivel, haciendo por el intermedio. Desde atrás llegaba de golpe de cabeza Guerrero. La pelota a la mano de Diego Moreno, es quien tiene el balón ahora. Entregando un golpe para Johan García, metiendo el balón de profundidad. La pelota se va sobre la línea final. El saque es para el equipo de Tolima Esquivel, que pierde 6-3, señoras y señores. Va sacando una feliz, entregando la mente para que venga por el sector izquierdo. Va haciendo la jugada. Desde atrás trataba de sorprender. Era el jugador Martínez, entregando atrás para Jason Rodríguez. Nuevamente para Martínez. Martínez por el sector izquierdo, enfrentando la marca de Johan. La pelota ya para Jason Rodríguez al marco. Desde atrás llegaba muy bien el balón a las manos de Martín. Llegaba Martínez y muy bien el jugador Moreno se llevaba la pelota. Nuevamente por el sector izquierdo Guerrero. El balón se va sobre la línea final. De atrás va a llegar. Saque de esquina. Lo va a hacer el jugador del equipo. Eso tiene que haber echado primero. Johan Nieto. Pelota que acá para John García. La pelota de pierna derecha se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo del local. El equipo Tolima Siscafé, señoras y señores. El balón lo tiene por el sector izquierdo. Es Martínez entregando para que llegue para Guerrero. Guerrero tiene el balón ahora. Enfrentando la marca de Bonay. Muy bien, Guerrero al marco. La pelota a la mano de Martínez, del jugador Moreno. Por intermedio de Martínez, que trataba de sorprender, pero muy bien Moreno, ubicado a los tres palos, se lleva la pelota. La pelota la tiene por el sector derecho Jason Rodríguez, es quien tiene el balón para el equipo de Tolima Siscafé. De atrás preparando, el balón se va sobre la línea final. Saque de portería para el equipo Real Cafetero. Va sacando el balón para Johan García. Un pelín de pierna derecha de atrás, trata de llegar sobre ella el jugador Nieto. Por el sector izquierdo haciendo. Es desde atrás, llegaba Guerrero. Muy bien interponía la humanidad cuando trataba de meter el balón. Era Jason Rodríguez. El balón va cayendo de atrás. El balón para Jason. Jason Rodríguez dejando para que venga de atrás. Muy bien Ibarra. El balón para Diego Molina. Va saliendo por el sector izquierdo. Ojo, por el centro y llegando. Desde atrás, vamos a ver si sí, señor. Es falta. Sale el arquero. Falta peligrosísima cuando llegaba por el centro. Muy bien, desde atrás el jugador del equipo de Real Cafetero, John García, peligrosamente. Y es falta peligrosa, vamos a ver, el laboratorio del equipo Real Cafetero, muy cerca al borde del área. A ver cómo va a ejecutar esta falta. Tenemos allí frente al balón, está Leal sobre el costado izquierdo, está el jugador Nieto frente a la pelota. Ahora queda John García, va a sonar el silbato, le pega bien Nieto. Suena el silbato, señores y señores. Nieto con la pelota, no, se le fue demasiado abierta, no alcanzó a llegar Leal. Y el saque es para el equipo local. Rodríguez, Jason Rodríguez tiene el balón, enfrentando la marca de John García. Muy bien rechazando la pelota. Nuevamente va a sacar sobre el sector izquierdo John García. John García va a sacar el balón. Se lo va entregando a Diego Moreno. Diego Moreno con la pelota. Va impulsando de pierna derecha. Interceptando el balón. Va quedando para que venga atrás. Ojo, ojo, Ibarra. Muy bien. Llegaba desde atrás Leal. Enviando sobre el final. Saque de esquina. Golpe de cabeza de Nieto. Nuevamente va llegando Johan García. Se va. Johan García. Ojo con Johan García. Dice el juez que abandona el terreno de juego, la esférica, y el saque de costados para el equipo de Siscafé. Pelota para el sector izquierdo para Martínez. Martínez metiendo balón para que venga atrás Ibarra. Ahora para Jason. De pierna derecha la pelota se va sobre la línea final. El saque de portería. Nieto al marco. ¡Gol! Del Real Cafetero, señores. Johan Nieto, señoras y señores, para el séptimo de la noche, camisa 17, y el marcador 7 para Real Cafetero, 3 para el equipo de Tolima Siscafé. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones.
La pelota la va a ganar el equipo Real Capital por Johan García. La pelota atrás para que venga Moreno de pierna derecha. El balón se va sobre la última línea. Saque de portería para el equipo local. Tolima Ciscafé. La pelota la tiene por el sector izquierdo. Jugando el Vera. Entregando atrás para Rodríguez. Rodríguez por el sector izquierdo para Martínez. Rechazo primero y haciendo Moreno. Nuevamente el balón. Va cayendo por el centro. Johan Nieto. Entregando para García por el sector izquierdo para que venga nuevamente. De Johan a John García. Y se queda el balón. No entiende la jugada el quindiano. Y la pelota se va sobre la final. Va sacando nuevamente Jason Rodríguez por el sector izquierdo del campo. Se va apoyando Martínez. Martínez que tiene el balón ahora. Martínez para el equipo tolimense. Enfrentando la marca de Johan Nieto. Muy bien, va recuperando Johan Nieto. Tiene la pelota. Vamos a ver. Ojo para John García, John García, John García. Y la pelota se va sobre la línea final. Va sacando el balón por el sector izquierdo. Va saliendo precisamente el jugador Vera. Entregando por el centro del campo. Trata de recuperar el jugador quindiano. La pelota para John Jason Rodríguez. Muy bien por el sector izquierdo. El jugador Martínez rechazando muy bien. El jugador Moreno. La pelota la tiene Johan Nieto rechazando pierna derecha y el balón se va sobre la línea lateral. Bueno, y es tiempo que pide el equipo tolimense, señoras y señores. Recuerden, es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. El equipo Real Cafetero lleva 7. El equipo de Tolima Ciscafé, 3. Bueno, señoras y señores, se reinicia la sanción. La pelota es para el equipo Tolima Ciscafé. Teniendo el balón, se va apoyando Guerrero atrás en Rodríguez. Rodríguez tiene el balón para que venga para Vera. Vera va cambiando por el otro costado donde está muy bien ubicado. Ese es el jugador Martínez. Martínez disputando la pelota por el centro del campo. Va ganando el equipo Real Cafetero. Por el sector izquierdo de Reño, 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 Reño tiene el balón. Por el medio de los hombres, trata de autorizarse muy bien el Reño. Pero la distancia queda para Villa. Petrango de uno para Guerrero. Rechazando el balón a medias para el equipo Real Cafetero. Balón por el sector derecho. Donde está ubicado Martínez. Filtra la pelota. El balón viene para Bustamante. Ojo con el Reño. Herreño, Herreño, Herreño. No, señor, se iba el balón sobre la línea final. Va sacando de una. El balón por el sector izquierdo para que venga para Vera. Muy bien, muy bien, muy bien, Moreno. Y termina el partido. Señoras y señores, espectacular triunfo del equipo Real Cafetero 7, el equipo Ciscafé 3. Este es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. En el día de hoy aquí en el Coliseo Cubierto de la ciudad de Ibagué. Un balance totalmente negativo, desafortunadamente se pierde de local y esa era la mentalidad que se había pensado, ganar de local. Desafortunadamente los jugadores que pensamos que nos iban a dar la mano, nos costó mucho el nerviosismo, la primera presentación acá y desafortunadamente pagamos los errores muy caros. Bueno, se vieron suspendidos por anotaciones tempranas del equipo Real Cafetero. Sí, claro, en esto uno no se puede desconcentrar porque le marcan diferencia. Y a cualquier momento un equipo le saca ventaja. Desafortunadamente entraron desconcentrados los jugadores y así muy difícil. ¿Cómo fue la charla técnica entre tiempo que salieron un poco motivados y descontaron rápidamente? Sí, hablamos de que teníamos que salir a presionar, se descuenta rápidamente, pero igual en dos desatenciones atrás en la parte defensiva vuelven y nos marcan y el equipo nos monta. En esto desafortunadamente no se pueden dar ventajas y el equipo en la parte defensiva viene muy flojo. Bueno, profesor Francisco Arias, balance positivo para el equipo Real Cafetero esta noche en la ciudad de Ibagué. Sí, gracias. Sí, un balance positivo por lo que vinimos a buscar los dos puntos y afortunadamente pues se nos dio. Aunque vale recordar que fue un partido complejo, donde el rival vino a presionar, donde nos movió. Pero afortunadamente nosotros tuvimos la motivación suficiente y la concentración para poder lograr lo que queríamos, que era sacar el resultado y de hecho pues se consiguió. ¿Sorprenden usted al equipo tolimense con anotaciones tan tempranas? Sí, digamos que nosotros caracterizamos por tener buena capacidad a la hora de crear jugadas claras con opción de gol y afortunadamente pues concretamos, aunque seguimos malogrando demasiadas, pero
nos alcanzó para sacar el resultado, que es lo más importante. Cuenta muy rápidamente en el segundo tiempo el equipo local, pero usted recompone el equipo y se va definitivamente arriba y el otro se descompone. Digamos que ese 3-2 iniciando el segundo tiempo, el equipo no se bajó, simplemente sacó más fortaleza y más capacidad y jerarquía para poder seguir aumentando en el marcador, y afortunadamente para nosotros se nos dio. Esperemos que esta semana trabajen bien, sigan motivados y poder sacar los dos puntos de local contra Buga. Bueno, indiscutiblemente la figura del compromiso de la noche, y felicitaciones, gran actuación y a la postre una buena victoria aquí en la ciudad de Ibagué. Bueno, muchas gracias. Para eso se trabajó en la semana para venir a sacar un triunfo y gracias a Dios se pudo sacar. ¿Qué piensa Diego Moreno cuando descuentan fácilmente en el segundo tiempo el 3-2? No, esos son estados de ánimo. Desde que uno no baje el ánimo y siga con la mentalidad ganadora, uno puede subir el marcador. Funcionando el equipo como un relojito porque se crean muchas opciones de gol. Sí, gracias a Dios, nos falta concretar más. Pero gracias a Dios se está entrenando bien y pues los muchachos están complementando muy bien en la cancha. Rodríguez, jugador importante del equipo Tolima Siscafé. Desafortunadamente mal balance, pero usted una de las jugadas más sobresalientes de ese compromiso. Bueno, sí, creo que por ahí cometimos errores. Donde nos cobraron, creo que no hicimos un gran partido, pero bueno, hay que seguir trabajando y felicitar a ellos que hicieron un gran trabajo. Pero ¿qué pasó? Que después de ir un 3-2 se descompone el equipo y prácticamente le viene encima Real Cafetero. Bueno, creo que el arquero de ellos atajó bien, tuvimos oportunidades, no las concretamos y las que ellos no llegaron, no la metieron, entonces creo que ahí es donde perdimos el partido. Ahora es borrón y cuenta nueva, ya el próximo rival, replantear lo que se hizo en el día de hoy. Seguir trabajando esta semana fuerte, nos toca contra en Neiva. Ir a sacar un buen resultado. Bueno, señoras y señores, y llegamos al final de esta transmisión aquí desde la ciudad de Ibagué, con una figura importantísima la noche de hoy, el de la tierra, el hijo, que aquí está reviviendo estos momentos felices frente a su fanaticada. Hombre, Julio, buena actuación, gran compromiso y un balance importantísimo para el mismo. Sí, gracias a Dios, un triunfo muy importante acá en la ciudad de Ibagué, visitantes, y bueno, a nosotros es muy satisfactorio ganar acá en una plaza tan dura, un equipo tan aguerrido que salió Tolima, y bueno, muy contentos por llevarnos estos dos punticos de acá de la ciudad tolimense. Julio, lo recibe la afición, la que fue la suya alguna vez, lo recibe bien, lo quiere, lo apoya y le tiene mucho cariño. Sí, gracias a Dios, lastimosamente no seguí con ellos por condiciones, y bueno, estoy con Real Cafetero, con mi nueva camiseta, y bueno, tengo que defenderla, y bueno, ellos me apoyaron, a pesar de que vengo en contra de ellos, que estoy con otro equipo, y gracias a Dios todo se dio. Bueno, esto es muy satisfactorio para mí y para la gente del Real Cafetero y eso es para toda la gente que nos apoyó. ¿Cómo se ha sentido el equipo Quindiano? Gracias a Dios, muy bien. Es un equipo muy fuerte, un equipo muy bueno, donde hay buena amistad, buenos jugadores. Y bueno, eso es lo importante. Y se notó en la cancha, se notó en la cancha que es un equipo que viene en grupo, un equipo que viene de menos a más, se está esforzando. Y bueno, se está logrando y se está viendo en los partidos. Bueno, señoras y señores, de esta manera entonces concluimos esta transmisión aquí desde la ciudad de Ibagué, la capital musical de Colombia, con este compromiso entre el equipo Tolima Siscafé y el equipo Real Cafetero. 7-3 el marcador, holgado el marcador, contundente y rutilante. De todas maneras, la invitación para una próxima oportunidad. Estuvimos en la noche de hoy con la producción y cámara de Pedro Pablo Gordillo Fajardo, con la gerencia de Carlos Alberto Arturo Martínez y este amigo se ve ustedes, José Medardo Azablanco, que le dice hasta una próxima oportunidad con más fiesta de fútbol de salón.